Oh my gosh, it's Jackie Goo, ¿no? Do you like apple? Yes, I do. Yes, I do. Do you like banana? Yes, I do. Yes, I do. Good. Yes, you like apple, banana. That's it. Yes, very good. It's the same shape. The same. Yes, good. I do. Yeah, chicos, no, primero es importante, no, chicos, bastante apple. Yeah, apple and bananas. Apple and bananas, good. It's very, very good. Yeah, good. Yeah, chicos, ahora sí, let's continue. Let's continue, student. Let's continue. Come on, go, go. Okay, let me check. Let's continue. Yeah, vamos a ver. Ahí tenemos lo que son apples and bananas. Apples and bananas, good. Apples and bananas. Okay, good. Okay, 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 ya está. Okay, ya está. Bien. Dice acá, Arvin, dice, este, is it an apple? Now, repeat after me. Cucumber. Cucumber, yes. Cucumber, tenemos los pepinos. Tomato. Tomato, tenemos el tomate. Tomato, yes. Tomato, it means tomate. Good. Tomate, good. Now, onion. Onion, it means cebolla. Onion, it means cebolla. Good. Onion, it means cebolla. Very good. Now, the other one. Potato. Potato. Potato, teacher. Teacher, ¿qué es la potato? Potato, it means. Potato, it means. ¿Verdad? Tenemos acá carrot. Carrot, ¿qué es carrot, teacher? Zanahoria. Carrot, it means zanahoria. Banana. Banana, tenemos pear, pera, grapes, uvas, orange, naranja, apple, manzanitas. Yes, very good, chicos. La profesora ahí está hablando. Okay, good. Yeah. Continuamos ahora, chicos. Vamos acá a escribir. Ya vamos a escribir aquí. Ahora, ¿cómo se escribe las frutas en inglés? Yeah, let me check. A ver, where are these parts? Yeah, good. Vamos a ver cómo se escriben las frutas en inglés. Mmm, very delicious, students. Ya se me antojó comer una fruta. ¿Ya? Ya quiero comer lo que es una fruit. Quiero comer un vegetable, una verdura, students. Yes. Porque remember que para protegernos de este virus, de este virus, tenemos que estar bien alimentados, chicos. Bien alimentados. Okay, good. Let me check. Vamos a entonces escribir aquí ahora. A ver. Vamos a escribir aquí, ¿ya? Let me check, let's do it. Okay, here we have, ya está. Mmm, very delicious, yes, very delicious. Now, for example, la primera dice, a ver si lo pueden visualizar, dice bananas. ¿Qué es una banana, teacher? ¿Alguien aquí me puede decir qué es una banana? ¿Qué es una banana, teacher? Banana, it means plátano. Banana, it means plátano, yes. Banana, en pijamas, yes. Banana, it means plátano. Yes, very good. Okay, good. Excellent. Yeah, let me check, please. A moment, please. A moment, a moment. Banana es plátano, banana es plátano. Good, yes. Banana, it means plátano. Very good. Vamos con la siguiente. A ver, vamos con la siguiente fruit. Okay, are you with already this part? Ajá, good. Ya está. ¿Qué dice la siguiente fruit, teacher? ¿Qué dice? ¿Pueden visualizarlo ahí, chicos? Es un apple. Yeah, good. ¿Y qué será un apple? Manzana. Yes. Manzana. Apple es una manzana. Do you like apple? ¿Les encanta el apple or not? Sí. Yes, very good. Do you like apple? Yes. Very good. Yes. Entonces vamos a colocar aquí entonces lo que es el apple. Good, apple. The other one. So tenemos ahora, please, el siguiente dice, a carrot. Carrot. ¿Qué será un carrot, teacher? ¿Qué es un carrot? Ahí me puede decir que es un carrot. Yes. Carrot, it means zanahoria. Very good. Carrot, it means zanahoria. Okay. Good. Carrot, it means zanahoria. Luego tenemos, ¿qué más, teacher? Tenemos un potato. ¿Qué será un potato? Papa. Yes. Potato es una papita. Yes. Mm, delicious. Yes. Potato is delicious. Good. No, good. Remember que es más saludable si lo comen sancochado que en vez de frito, ¿verdad? Siguiente. Next. Tenemos ahora orange, 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 good. Orange, it means naranja. Yes. Luego tenemos el pear. Pear, chicos, ¿qué es el pear? ¿Es la? Pera, pear, good. Pear, it means pera, good. Very good, yes? Pera. Pear, it means pera. Grape.
pear. Great. ¿Qué será un grape? ¿Quién recuerda que es un grape? Uva. 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 Onion. ¿Qué será un onion? Es una cebolla. Onion, it means cebolla. Tenemos acá el tomato. Tomate. Tenemos aquí ahora el cucumber. El cucumber. ¿Qué es el cucumber, teacher? Cucumber. El cucumber es el pepino. Yes. Es el pepino. Cucumber. Cucumber. Yes, el cucumber. Yes. El pepino. Okay. Cucumber. Yeah, Sofía. Excellent. Now, tenemos ahora el plural. Dice carrots. Plural. Hay muchos carrots. Now, here we have potatoes. Acá hay muchos potatoes, yes. Cucumber. Potatoes, good. Acá hay muchos potatoes, good. Y ahora, bueno, tenemos ahora aquí apples. Apples, ¿a dónde hay? Muchos apples, muchas manzanitas, ¿verdad? Tengo acá bananas, bananas en pijamas, good. Bananas. ¿Nunca han visto bananas en pijamas? No, no. Bueno, eso no es infancia de ustedes. Cuando era niño, me acuerdo que yo miraba bananas en pijamas. Oh, my God. Oh, ya dejé de mirar bananas en pijamas. Next. Let me check. Birds, birds. Yo son bird, teacher, birds. It means peras, ¿verdad? Birds. Birds. Remember that. The other one. Tenemos oranges. 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 Tenemos acá cucumbers. Cucumbers. Yes. Cucumbers. Cucumbers. A mí me encanta el cucumber, sobre todo en la ensalada. En el salad, delicious. Con su lemon. Delicious, ¿verdad? En lo que es el cucumber, el pepino. Yes, I like it. Me encanta. Luego tenemos acá el tomatoes. Tomatoes. Tomatoes, ¿no? Tomatitos. Yes. También con su ensaladita. Queda delicious. Queda delicious. Luego tenemos acá grapes. Grapes, it means uvas, ¿verdad? Grapes, it means uvas, ¿no? Varias uvitas. Grapes, ¿no? Grapes, good. Grapes es muy bueno para la salud, ¿ok? Next. Tenemos acá el onion. Onions. En este caso, onions, it means cebollitas, ¿no? Cebolla. Bien. Vamos a buscar su plural, ¿ya? A ver, el plural, por ejemplo, de banana sería bananas, ¿verdad? El plural de apple, apples. Good. El plural de carrot, carrots. El plural de potatoes será potatoes. El plural de orange será orange. El plural de birds será birds. El plural de grapes será grapes. El plural de tomatoes será tomatoes. Tomatoes. Where are your tomatoes? Ah, it's a tomatoes. El plural de onions será onions. El plural de cucumber será cucumbers. Yes, excellent. Very good. Okay, let me check. Okay, listen and check and repeat. Vamos a listen, please. A ver, let me check. Sí, cómo se pronuncia cada palabrita en English. Yeah, very good. Let me check. Here we have. Okay, good. A ver, es la number 27. This is number 27. We are going to listen and then correct or not. Yeah, listen, please. Listen. 1, 2, 27. Unit 5. Track 27. Track 27. 1. 1. Banana. Bananas. 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 Good. Bananas. And pijamas. 2. 2. Apple. Apple. Apples. Apples. Good. Excellent. Number 3. 3. Carrot. Carrots. Yes. 4. Potato. Potato. Potatoes. 5. Orange. Oranges. 6. Pear. Pears. 7. Grape. Grapes. Onion. Onions. Onions. 9. Tomato. Tomatoes. 10. Cucumber. Cucumber. Cucumbers. Good. Cucumbers. Yeah, okay, chicos. Bien, students. Okay, continue.
Good, excellent. Yeah, unit 5. Okay, unit 5. Now, vamos a la siguiente, please. Siguiente. Ah, dice acá, students, que vamos a completar si tenemos acá la lista. Yeah? Look and read and mark, X or not. Yeah? Look, read and mark. Tenemos cucumber, tomato, banana, grapes, bird. A ver, please. Vamos a ver, ¿qué compró la señora? A ver, ¿compró cucumber? Yes. Compró un cucumber. Good. Ah, bueno, aquí está un cucumber. Vamos a poner un check. Como la señora compró un cucumber, le vamos a poner un check, ¿ya? Un check. Un check al cucumber, porque así compró la señora un cucumber. Good. Let me check. Ya está. Ajá, good. Where are you? Ya está. Un cucumber. Ya le vamos a poner acá un check, porque la señora compró un cucumber. Yes. Venga la señora, a ver, let me check. Le vamos a dar a la señora lo que ha comprado en su canastita, lo que es un cucumber. Ya, let me check. Es un cucumber. Vamos a ver qué pasa. A ver, vamos a ver. La señora que compró un cucumber. Yes, compró un cucumber. En la lista. Compró una banana también. Una banana. A ver, una banana. Allá está la banana. ¿Qué más compró? Compró un onion. Un onion. Compró un onion. Yes. Compró un onion también la señora. Yes, un onion. ¿Qué más compró? T-shirt. Compró una potato. Una potato. Compró una potato. A ver, let me check. Aquí es el potato. Yes, potato. Yes. ¿Qué más compró, please? Una purr. Compró lo que es una purr. Good. Una purr. Ya está. Compró lo que es una purr. Yeah. Very good. Y lo demás, pues no compró, entonces le vamos a poner X, ¿verdad? Porque lo demás no llegó a comprar. Good. Eso no compró. Eso no compró. Grace no compró. Tomato. Good. Ya está. Okay. Very easy. Very easy, students. Very easy. Good. Ok, let me check. Ya, chicos, para empezar a hacerle una silojita. A ver. Una hojita más, una carita más. Vamos a ver. Ah, good. Delicious. Good. Dice que vamos a pegar imágenes acá, please, de fruits and vegetables. Yeah, fruits and vegetables. A ver, let me check. Si bajamos un poquito, dice classify and glue. Yeah. El que tiene su book seguro en la parte final debe estar para recortar y pegar. Pero como no tenemos acá, le vamos a buscar en internet y le vamos a pegar. Yeah. Good. A ver, let me check. Achicamos esta parte de aquí. Y le vamos a poner acá fruits. ¿Ya? Good. Vamos a colocar acá fruits. A ver, fruits. A ver, please. En lo que hacer lo tenemos que ver, profesor. Claro. En la parte final de su book debe estar ahí para que puedan cortar y pegar. Pero lo que no tenemos books, vamos a... A ver, busquen una... A ver, chicos, una fruta. Pero, profesor, por ejemplo, un apple, ¿verdad? Un apple. Esto. El que tiene su book, please, en la parte final debe estar este... Lo, ahora vamos a hacer el libro, puedo preguntar a mamá. Bueno, well, eso tenemos que hacer, profesor, lo tenemos que mudar. Ah, en el, los que tienen libro tienen que hacer, los que tienen libro sí tienen que hacer. Los que no tenemos libro, ellos sí tienen que mirar. Vamos a ver la parte final. Ah, hay algunos que, los que tienen book, sí pueden hacer. Bien, chicos, a ver, por ejemplo, le vamos a colocar aquí un apple, A ver, let me check. Mmm, very delicious. A ver, chicos, aquí una fruit. Le voy a colocar aquí una fruit. Apple. Apple es un fruit o vegetable. Apple, fruit o vegetable. Fruits, ¿verdad? Fruits. Le colocamos aquí en el fruits. Mm, delicious. ¿Qué más? ¿Qué más, teacher? A ver, tengo acá lo que es un cucumber. Cucumber, cucumber. Yeah, a ver, please. ¿Qué será un cucumber, teacher? Mmm, delicious. Very delicious. Cucumber, good. Delicious, good. A ver, chicos, el cucumber, ¿será un fruit o será un vegetable cucumber? Oh, delicious. Mmm, hace mi salad. Me encanta hacer mi salad. ¿Qué será, chicos? ¿Un vegetable o un fruit? Come on. Un vegetal. Yes, un vegetable. Le colocamos aquí el vegetable. Very good. Good. Bien, seguimos, please. Come on. ¿Qué más tenemos, teacher? A ver, ¿qué más nos hace falta, teacher? ¿Qué recuerda? ¿Qué más? ¿Qué más, teacher? ¿Qué más tenemos? Pear. For example, pear. Good. Vamos a colocar aquí pear, ¿ya? Vamos a colocarle aquí entonces lo que es una pear. Good. Check. Vamos a colocar aquí un pear. Pear. Oh my God. Remember que el pear tiene dos colors. Puede ser yellow o puede ser green, ¿no? Dependiendo de cómo le gusta comer su. Good. All right. Please, come on, go, go. Pear. Oh, let me check. Oh, delicious. Oh, it's very big, a pear. It's very big. It's very big, student, my pear. Good. Now, pear. Es un fruit o un vegetable? Fruit o vegetable? Fruit. Yes, very good, ¿no? El pear es una fruit. Good. ¿Qué más tenemos, t-shirt? ¿Qué más? Le vamos a poner un potato. ¿Ya? Un potato. Un potato. Good. Un potato. A ver, let me check. Vamos a colocar aquí un potato. ¿Ya? Un potato. Un potato. Oh, delicious. Aquí tengo un potato very delicious. ¿Yes? Como le dije a los estudiantes, el potato, yo les recomiendo que lo coman sancochadito, que es mucho mejor
que cuando está frito. No, nosotros está haciendo el suyo, nosotros estamos viendo. La mayoría no tiene. Good, bien. Aquí está. Very good. Ya, chicos, acá tenemos el potato. Oh, my gosh. Delicious or not? Yes. Es un vegetable, right? Potato. Good. Ya tenemos el potato. ¿Qué más, teacher? A ver, le vamos a poner un carrot. Un carrot. Le vamos a colocar un carrot. Chicos, ¿quiere un carrot? ¿Quiere un carrot? ¿Quién recuerda que era un carrot? ¿Quiere un carrot? ¿Quién recuerda que era un carrot? Zanahoria. Yes, very good, Jimena Campo. Thank you. Carrot, it means zanahoria. Yes, very good. Delicious, huh? Very delicious. Very delicious. Good. Oh my gosh. Carrot. Aquí le vamos a un carrot. Es un vegetable. ¿Verdad? Carrot is very delicious. Yes. Let me check. Good. Excellent. Let me check. Okay, carrot. Okay, let me check. Here you have carrot. Ahora, vamos a siguiente. A ver, please, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver una grapes. Una uvita, a ver una uva. Grapes. Ya vamos a pasar uvas. Good. Good. Excellent. Grapes. Good. Grapes. Let me check. Grapes. 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 Okay, good. Let me check. Grapes. Acá le vamos a poner grapes. Good. Grapes. Oh, very delicious. I love it. Good. I like it. Good. Okay, good. Let me check. Good. Okay, good. Okay, here you have. Yes, sir. Good. Okay, good. Excellent. Let me check grapes. Yes, sir. Grapes. Ah, it's a grapes. Una fruta delicious. Good. Grapes. Oh, my gosh. ¿Qué más, teacher? ¿Qué otra fruta? Onion. ¿Qué será un onion? ¿Quién recuerda que era un onion? A ver. ¿Quién me avisa que era un onion? Cebolla. Yes, very good. Cebolla. Yes, onion es una cebolla. Very good, ¿no? El onion. Remember, cuando se pela el onion, te hace llorar, ¿no? Te evita los ojos y empiezas a cry, a cry, a cry, a cry. Cuando good. Lo partes, ahí yes. Fue el juguete, te hace llorar. Te hace llorar, ¿eh? Oh, my God. Te hace alegría a los ojos. Oh, my God. Good. And check, ¿ya está? Good, excellent, very good. Y aquí le ponemos el onion, good. ¿Qué más, teacher? Ahora una fruta. Vamos a ponerle una, ¿qué? Una orange. Vamos a poner una orange. Yo quiero hacer mi juguito de orange, chicos. Ya quiero hacer mi juguito de orange, good. Oh my gosh, very good. Excellent, good. Y acá está el orange, ¿ya? Aquí está el, oh, delicious, right? Ahí está el orange, mira, aquí está el orange. Good, excellent, ahí está el orange, ¿no? Para hacer el juguito de orange, good, ¿no? El orange juice, ¿ya? ¿Qué más, teacher? A ver, falta una vegetable nos falta, a ver. ¿Qué nos falta? El tomato, ah, nos faltó el tomato. Vamos a colocar el tomato, ¿ya? El tomato. Ya está el tomato, delicious, yes, el tomato. No, para hacer lo que es una verdurita, una salad. Good. El tomato yo normalmente me lo comía con lemon. Yes. Le echaba su lemon y me lo comía. A veces también le ponía su salsita al tomato, ¿no? Good. Entonces lo puedes comer crudito. También lo lavas y lo puedes comer crudo también. Oh, my gosh. Y algunos lo hacen para el lomito saltado de pollo. También le ponen lo que es su tomato. Good. Ahí está el tomato. Very delicious, chicos. Ya se me antojó comer, chicos. Ya tengo hungry. Ya tengo hambre, students. Ya tengo hungry. Ya. Good. ¿Qué más, teacher? ¿Qué más? Nos falta acá una fruit. Una fruit. ¿Qué fruit nos falta, students? A ver, ayúdenme acá, ¿qué fruit? Berry ya está, berry está. Este, apple ya está, sí, ya está, apple. Grape. Grapes, ¿nos falta grapes? Grapes están ya, grapes. Mira, apple, está berry, orange. Ah, banana, very good. Nos falta banana. Nos falta banana. En pijamas, good. Ustedes nunca han visto eso, bananas en pijamas. Good. Era una serie animada que antes daba, bananas en pijamas. Good, excellent. Let me check. Bananas en pijamas, bananín, bananón. Good. Let me check. Bananas en pijamas. Good. Ahí está, bananas. Good, delicious, ¿eh? No solamente los monkeys comen bananas, también los seres humanos también comen bananas. Good. Creo que vi eso. Delicious, delicious. Ya se me antojó, ya se me abrió el apetito. Ya se me abrió. Usted, ¿no? A mí ya se me abrió el apetito. Come on. Check. Continúo. El último, chicos, para empezar con la hojita ya. Vamos a empezar con la hojita. Ah, este es un twister, ¿no? Twister. Good. Tongue twister. Tongue twister es bien como adivinanza, ¿ya? Tongue twister dice. 8 green grapes, 1 white onion, 4 pink pearls, 2 tiny tomatoes, big blue bananas, pearls purple potatoes. Ya es un twin twister como una trabalenguas. Good, ¿ya? A ver, chicos, everybody, please. Repeat after me. Oh, come on, go. Okay. Repeat after me, students. Apple.
Apple. Yes, delicious. Apple. Good. Grapes. Grapes. Orange. Orange. Bananas. Bananas. A ver, Dime. Si no podemos mandar todo de rápido, puedes mandar a la plataforma porque yo no hago rápido como tú lo haces. Sí, como digo, no se preocupen, yo esto subo a la plataforma para que usted lo haga. Qué rápido yo también. Sí, hay algunos que se demoran un poquito, pero digo, no se preocupen lo que se atrasa, porque igual ustedes lo van a ver en la plataforma, lo van a ver en la plataforma igualito, ¿ya? Para que lo hagan con calma y con más tranquilidad. Yo me atrasé de las frutas y las otras. Very good. Matías, yo terminando la clase, te voy a subir a la plataforma, ¿ya? Ya. Yeah. Muy bien. Acá tenemos entonces cucumber, potatoes, good. Tenemos el potato, good. Carrot, onion, tomatoes, yes, carrot. No solamente el conejo come carrot, también nosotros comemos carrot, good. Bien, chicos. Bien, ahora sí. Potato. Hasta aquí nada más, chicos. Ya voy a guardar esto. Ahora, please, vamos a resolver la hojita. Pero para resolver la hojita, como el tiempo ya se nos está acabando, vamos a tener que hacer algo, chicos. ¿Saben cuál es? Es salir y volver a entrar. ¿Ya? Ahorita vamos a salir entonces, please. ¿Qué es acá? Bien, chicos, vamos a salir y vamos a volver a entrar en el mismo link. Profesor, ¿vas a mandar otro link? No, el mismo link. En el mismo link entramos, chicos, ¿ya? Para hacerla, ahora sí, para resolver la hojita ya. Ok, let's go back. Regresamos, let's go back. One, two, and...